También el Comité Central acordó enfrentar y demostrar que el socialismo verdadero es el socialismo científico. Y desenmascarar las distintas modalidades de pseudo-socialismo que más bien se convierten en un embaucamiento de nuestro pueblo, de nuestra clase obrera, y lima la capacidad de la clase obrera y del pueblo de convertirse en vanguardia del proceso revolucionario venezolano. Entonces, ese combate también ha decidido profundizarlo, ya lo hemos venido dando, pero profundizarlo el 24, el 34 pleno del Comité Central. Las salidas a la crisis del capital no es el reformismo. La salida a la crisis del capital, ayer, hoy y mañana, no es el entreguismo. La salida a la crisis del capital, que lanza sus consecuencias sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo, la salida es el socialismo. Nosotros insistimos en esa dirección. Nosotros reivindicamos que en los tiempos de hoy ni fascismo, ni entreguismo, ni corrupción. La revolución es la única opción. Desde esa perspectiva nosotros analizamos también el contexto actual. Teniendo en cuenta la experiencia histórica de otros pueblos, pero también teniendo en cuenta nuestra propia experiencia. Las reformas dentro del capitalismo no resuelven los problemas de las masas. Los van posponiendo. Los van posponiendo y los van agudizando. Los van agudizando. La reforma tiene un techo. El reformismo tiene un techo. Porque además el reformismo es intentar sacarle las castañas del fuego a la crisis del capital, haciendo que los pueblos, sus trabajadores y trabajadoras, paguen y carguen el peso de la crisis. Bueno, no son salida. No es salida, no es la salida del fascismo, porque también sigue al servicio del capital, y no es la salida del entreguismo reformista, que también sigue al servicio del capital. La salida para los pueblos es la revolución, y es la revolución socialista. Las reformas tienen un techo, decimos, porque ciertamente, además del plan de los grandes monopolios transnacionales imperialistas, de subordinar las reformas a su proceso de acumulación, además de eso, el carácter reformista le pone un techo a las conquistas de los pueblos. Y al colocarle un techo, llega un momento que esos procesos se estancan y retroceden. Desde nuestra apreciación, eso es lo que pasa hoy en América Latina. ¿Sí? El plan del imperialismo norteamericano, de sus grandes corporaciones transnacionales, del sector financiero especulativo, por reconstruir, retomar, reposicionar su dominación en el continente y en todo el mundo, junto con proyectos nacionales, incluso continentales, reformistas, que lo que hacen es, al final de cuentas, es administrar el modo de producción capitalista y no cuestionarlo aun cuando hablen de socialismo. Entonces, ese es uno de los temas centrales para nosotros en esta celebración, en esta conmemoración que iniciamos a partir de hoy, del 99 aniversario de la revolución, de la gran revolución socialista de octubre, en cuyo contexto profundizaremos el debate sobre el carácter de la revolución venezolana. En función incluso de desenmascarar los falsos socialismos. Que sea socialismo de este nombre, que sea socialismo del otro nombre, que sea socialismo del siglo no sé cuál, que sea el otro siglo. El socialismo es uno, el socialismo científico. El socialismo científico que tiene unas leyes, unas categorías, unos principios. Y que esas leyes, esas categorías, esos principios, esas experiencias se aplican a la realidad concreta para construir la teoría del socialismo específicamente según la realidad de cada pueblo. Pero no hay socialismo si no se expropian a los expropiadores. No hay socialismo si no se liquida la explotación de un pequeño grupo de terratenientes, de oligarcas, de capitalistas sobre el resto de la sociedad. No hay socialismo si no se construye una dirección colectiva revolucionaria. No hay socialismo si no se cambian las relaciones sociales de producción, que en el capitalismo son de explotación y en el socialismo tienen que ser de colaboración, de ayuda mutua y de solidaridad.
Entonces, cuando se habla de socialismo en Venezuela y de que estamos en socialismo, por esa razón es que en el Partido Comunista decimos, en Venezuela no hay socialismo. En Venezuela lo que está en crisis es el capitalismo. ¿Eh? Venezuela está determinada por la crisis general del sistema capitalista mundial y por el agotamiento del modelo capitalista de acumulación en Venezuela de carácter rentista. Eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no se ha construido socialismo. Aquí lo que está en crisis es el propio modelo que heredamos del punto fijismo. Es porque ese modelo no se ha cambiado. ¿Qué se cambió? Se cambió la manera de distribuir la renta, pero no de producir la riqueza. ¿Eh? No del desarrollo productivo nacional con participación y control obrero y popular que crearía las bases para avanzar en la dirección de la acumulación de fuerza en la perspectiva socialista. Aquí, obviamente, hay grandes conquistas de nuestro pueblo. Una de esas grandes conquistas es la redistribución del ingreso petrolero, que antes se lo apropiaba la oligarquía en su gran totalidad y las corporaciones transnacionales, y con Chávez se cambió el curso de su uso, el carácter de su uso, pero no se transformó la sociedad capitalista. Entonces, lo que sigue en crisis es la misma, una realidad parecida a la que produjo la presencia de Chávez, la crisis del modo de acumulación capitalista, rentista, dependiente y subordinado venezolano. Eso es lo que sigue en crisis. Poner sobre la mesa con claridad cuáles son las contradicciones de clase que existen en la sociedad venezolana. Y las contradicciones que existen en la sociedad venezolana es, por un lado, la contradicción entre la nación venezolana y el imperialismo norteamericano, una contradicción que está allí de bulto por la liberación nacional, por la soberanía, por la independencia de nuestra patria y de la patria latinoamericana. Y en esa contradicción, obviamente, en la solución de esta contradicción, no se va a realizar en conciliábulos, no se va a realizar en mesas de acuerdo, no se va a realizar en mesa de pactos, se va a realizar la resolución de esa contradicción, fortaleciendo el poder del pueblo. Y la solución de esa contradicción debe llevarnos a acumular fuerza para avanzar en la dirección de la construcción del socialismo. Y eso solo es posible hacerlo con la clase obrera, con el pueblo del trabajador de la ciudad y el campo, liderando la revolución. Porque ya otras clases y capas sociales, que han cumplido un papel importante en este proceso, han agotado su capacidad y su condición y su naturaleza revolucionaria. Ya muchos de esos sectores se han enriquecido y obviamente sus objetivos de clase coinciden con las clases dominantes, históricamente dominantes de la burguesía. Corresponde hoy a la clase obrera, al pueblo trabajador de la ciudad y el campo, asumir la dirección del proceso de cambio en Venezuela para impedir su retroceso, para impedir su liquidación, para impedir su entrega.